¿Qué tal, amigos de MMA Fusion? Estamos a las afueras de la Arena de Barranco en la nueva edición del FFC 43. Estamos junto a Jesús El Dogo Morán, entrenador de tres peleadores el día de hoy, si no me equivoco. Sí, hoy día tenemos a tres participantes del Dogo Training Center. Está Jaime Córdoba, que va a hacer la pelea coestelar, a Roger García, que tiene una pelea muy picante, y Italo Cisneros, que pelea con... Junior Chate. Con Junior Chate, una pelea también, un choque de estilos, pero estamos preparados, nos hemos entrenado muy fuerte para asumir los retos. El día de hoy, en un inicio, la pelea de Wilson y Roger parecía que no se daba, porque no se presentó Wilson al pesaje y Roger se pasó, creo que 800 gramos, si no me equivoco, en el pesaje. Y vimos un comentario de Diego Wilson hacia Roger y hacia ti. Y también vimos la respuesta de Roger y hemos visto que ya la pelea se ha repactado hoy. Sí, en verdad que ya estoy acostumbrado pues a escuchar comentarios de él, pero como te digo, o sea, yo no tengo nada que demostrarle a nadie fuera de la jaula. Dentro de la jaula ya demostré, he peleado con él dos oportunidades, estamos 1-1, se buscó la tercera pelea, nunca se dio. Yo estoy en otra etapa de mi vida, tengo la suerte de poder hacerlo pelear a Roger contra Diego Wilson y yo estoy seguro de la victoria contundente que vamos a tener esta noche. ¿Están seguros del trabajo que han hecho con Roger? Puede ser el importante para ganarle justamente a Diego Wilson, ¿no? Sí, obviamente. Wilson es un peleador experimentado con mucha experiencia, pero hemos trabajado en sus defectos y estamos seguros de que vamos a dar un gran show y sobre todo vamos a presionarlo bastante para que se ahogue y la pelea se quede con nosotros. Bien, Dogo. Muchas gracias. Gracias por la entrevista. Vamos a esperar a ver, a seguir comentando con algunos chicos. A ver, acá está Roger. Roger, ¿qué tal? Un gusto. Hoy día vas a estar enfrentándote a Diego Wilson, un peleador con bastante trayectoria, se podría decir de los MMA School de hoy en día. Se habló por redes sociales bastante. Hoy día mismo se repactó la pelea porque parecía que ayer ya no iba, ¿no? Sí, bueno, se había cancelado la pelea. Diego Wilson no se había presentado al pesaje por problemas personales, es lo que él había publicado hoy día. No sé si le viste la publicación. Pero nada, justamente por eso mismo, por ese tema de la publicación que él había puesto en las redes sociales, yo publiqué que lo retaba en el peso en el que esté, no me importaba la verdad, porque no me agradó para nada lo que puso de más. Metió a mi entrenador, a la pareja de mi entrenador, y más que nada metió algunos casos personales míos. Entonces por eso mismo lo reté y él aceptó la pelea a último momento y ya, ahora estamos acá los dos. ¿Están preparados para dar guerra entonces? Yo estoy preparado para cualquier objetivo, he entrenado muy fuerte, he hecho un campamento demasiado fuerte, la verdad, y nada, siempre dejar la vida dentro de la jaula, ¿no? Bien, te deseo toda la suerte a dar show hoy, que va a estar muy bueno. Ya. Bien, sigamos comentando con los chicos que están en el evento. Síganme por acá, disculpe gente que nos metamos por... A ver, cuidado, estamos acá con problemas técnicos. Bien, vamos a aprovechar para hacer entrevistas. Ítalo, ¿cómo estás? Ahora conversamos contigo. Diego, ¿me das un minuto? Sí, espera. A ver, estamos con Diego León Wilson. Diego, antes que todo, hoy ha sido un día muy polémico dentro de tus comentarios. Tú siempre has sido peleador así, ¿estás caracterizado por eso? No, sí, las cosas sin pelos en la lengua, pues no. No es que yo vaya a rugar ni nada, sino que hubo un problema personal el cual me impidió venir acá al careo. A eso es, ganas no me faltaban, tú me conoces toda mi carrera, así que... Por eso le ha unido a la cosa, pero tampoco es que vengan a hablar la primera cosa que te sale de la cabeza, ¿ves? Las cosas, si para decirlas tienes que pensarlas. Y bueno, no, nada de eso, yo no le arrugo a nadie le tengo miedo. ¿Tú te consideras un peleador siempre consecuente con tus palabras? Sí, claro. Hoy vas a tener una pelea que definitivamente va a ser muy buena. Va a haber mucha emoción, todo lo que se estaba hablando atrás, ambos son strikers, tú eres conocido por ser un striker de poder, guerras has tenido muchas, yo he estado en muchas de tus peleas y creo que ya hace un tiempo te dije que era seguidor tuyo y hoy día espero show. Sí, de todas maneras, un peleón, show, la gente va a tener show, la entrada va a estar completamente, o sea, con solo mi pelea ya pagada está de más la pelea, la entrada. Bien, ahora, y sacándolo de la pelea de hoy, hay un tema que es claro, y es cerrar la trilogía con Jesús. Creo que la buscas. No, ya fue, ya me cansé de decirle ya, si en su momento no se dio cuando habló con el problema de Angulo y todo eso, que hubo una polémica ahí también, que se fue de Hablador y de Bravucón después de que lo he sentado. Y me manda a su alumno ya, pues más claras no pueden estar las cosas, ¿sí o no? O sea, ¿tú ya crees que esa pelea está cerrada completamente? Sí, ya, si ya quiere venir a pelear, si en su momento no lo hizo, ya no le voy a dar color tampoco, ya, si él está en nada. Puede hablar lo que quiera, pero de ahí, ¿cuándo ha peleado la última vez? ¿Con quién peleó?
Bueno, son fuertes palabras de Diego León Wilson, que siempre dispara y siempre habla. Lo que me gusta es que eres consecuente con lo que haces. Es lo que un peleador tiene que ser así. Obviamente, si tú dices algo es porque tus hechos te van a avalar, ¿me entiendes? Yo cada vez que he hablado, a quien le he dicho algo, las cosas en su cara, yo porque he podido hacerlo, porque yo demuestro, ¿me entiendes? Ahí en la jaula, siempre he demostrado y lo seguiré haciendo. Bien, Diego, a dar show hoy. Esperemos que sea un gran combate. Esperemos que sea un gran combate el día de hoy. Gracias, y a dar show, hermano. A ver, vamos a seguir conversando con los muchachos que están acá a las afueras del Rosedal de Surco. Estoy esperando a los peleadores, fijándome quiénes están libres. A ver, quiero entrevistar a Marco Muñoz, que justo lo veo cerca. Deme un segundo. Hay muchas personas acá a las afueras del evento esperando para poder comentar las peleas. A ver, vamos a ver quiénes van entrando para conversar con ellos. Espérenos un segundo, vamos a dar una vuelta por acá. Sígame. A ver, vemos a los chicos que están por acá. A ver, disculpa. Cuidado, chicos. No quiero que acabe la pelea antes. Bien, estamos con Marco Muñoz, justo con el peleador que queríamos conversar el día de hoy. Marco, hoy tienes una pelea importante en tu carrera. Hemos visto una evolución grata tuya, yendo avanzando poco a poco. Hoy eres un peleador más completo y vas a tener una pelea contra un brasileño. Creo que es la primera pelea contra un brasileño que tienes. Ya tengo 3 peleas internacionales, ahora es la primera con un brasileño. Pero nada, como ves, todas las peleas las tomo con mucha responsabilidad. Entreno 3 veces al día, estoy a cargo de una escuela, entonces... Yo vengo por el todo, ¿no? A ganar al brasileño. Yo no soy Martín, yo no soy Zóncora, yo soy Marco Muñoz. Buena, qué gran comentario. Ahora, Marco, con referencia a tu estilo, ¿qué sientes que has evolucionado más en este tiempo? Porque hemos visto que has estado trabajando en todas las áreas. En realidad, yo cuando yo empecé con un peleador de striking, bien agresivo, ir hacia adelante, y el que me derribaba lo sumisaba. Creo que tengo 3, tengo 8 peleas y solamente tengo 2 por decisión. Todas han sido por nocao y por sumisión. Ahora he mejorado en los 3, en realidad, porque estoy entrenando con un buen profesor de striking, estoy entrenando con Cubas, que es lucha, y con Capela y Henares, que es mi jiu-jitsu, ¿no? Bien, ahora Marco, estás en una división de 57 kilogramos donde hay mucho talento actualmente en el Perú. ¿Quieres apuntar a algún cinturón de esta categoría? Está actualmente en el FFC, el campeón es Andrés Luna. Creo que buscas esa posibilidad de enfrentarte a él. La verdad, mira, hace poco íbamos a disputar el cinturón de 57 kilos. Dijo que se lesionó, no quiso pelear. Ahora en 61 no veo otro peleador que sea para mí o en 57. De la Puente, lamentablemente, ahorita no está disponible para pelear. Y yo, ¿tú qué opinas? ¿Un 57 para mí ahorita? Yo creo que sería contra Andrés. De ganar hoy, claro, tendría que hacer la pelea. Pero no estoy buscando pelear por el cinturón. Ahorita mi meta es poder pelear afuera, en el extranjero y buscar una promotora, ¿no? Creo que tengo un buen récord y con este resultado que voy a sorprender a todos, yo creo que sí vamos a llegar más allá. Hablando sobre este tema del extranjero, ¿es tu aspiración llevar tu carrera al siguiente nivel? Porque hay peleadores que quizás no quieren llegar al nivel más alto, ¿no? Que tienen aspiraciones quizás en el circuito local. ¿Cuáles son las tuyas? Te comento, ¿no? Ya tengo propuestas afuera y dependiendo de esta pelea yo pienso migrar afuera, hacer un campamento, ya que se me ha dado la oportunidad y es mi oportunidad ahora poder ganar y reflejar, ¿no?, todo lo que hemos trabajado casi años. Claro, pero eso es un trabajo de años. Bueno, Marco, toda la suerte del mundo hoy, a dar espectáculo y show. Gracias, Pablo. Hoy vamos a sorprender como siempre en todas mis peleas. Bien, ese fue Marco Muñoz. A ver, muchachos, continuemos acá a las afueras del Rosedal. El Rosedal de Sur, que ya estoy acostumbrado a decir Rosedal. A las afueras de la Arena Barranco. Vamos a conversar con un chico que está acá, Ítalo Cisneros, que va a estar en una pelea importante. Ahora sí, vamos a conversar con Ítalo Cisneros. Ítalo, vas a estar participando hoy día en tu segunda pelea profesional de MMA. Sí, segunda pelea profesional. La primera no fue tan buena, ¿no? Pero ahora vamos a meter con todo. Hemos hecho un cambio de equipo, un nuevo planteamiento y una nueva estrategia, ¿no? Ahora, tu primera pelea, discutiste mucho el tema de los derribos. No te gustó mucho eso, pero es MMA, hermano. No, más que discusión en tema de derribos fue el tema de que en el segundo round sí se estuvo un agarre fuerte, más o menos de 1 minuto y medio, 2 minutos, contra la reja, donde no me acuerdo el árbitro, creo que fue Nieto,
le llamó la atención más de 3 veces y seguía. Ahí fue ahí donde yo me agoté, ¿no? Es ahí es donde yo me derribo. Hablo de los derribos, ¿no? En esa pelea se vio un poco de, bueno, se vio evidentemente una debilidad en el juego de defensa de derribos y eso. ¿Hoy cómo te encuentras en ese aspecto? No, ya trabajando con Jesús hemos hecho... Van a ver hoy día, van a sorprenderse y van a estar ahí atentos, ¿no? ¿Qué prometes el día de hoy? Nada, la victoria de todas maneras. Por eso hemos hecho un cambio de equipo para el planteamiento, sobre todo armar una estrategia y hacerlo ahora, ¿no? La vez pasada estuve trabajando que era kickboxing. Estuve muy, muy pegado a lo que era parado, ¿no? No tenía el tema del timer otra vez del MMA, porque tú sabes que yo entré en MMA primero, ¿no? Antes de kickboxing. Ahora ya estoy conectándome otra vez de MMA, así que van a ver la sorpresa. Claro, porque no es lo mismo en realidad, ¿no? Uno piensa que haciendo parado, haces parado, te metes en MMA y está bien, y no es el mismo timer. No, claro, es otro timer, es otro aire, son tiempos distintos aparte, ¿no? Estamos jugando de 3x1 a 5x3. Claro, es muy diferente, ¿no? En el kickboxing tú sabes que es pa, tú entras diferente y no estás pendiente al derribo. En cambio, que ahora estamos pendientes al derribo, estamos pendientes a luchar, estamos pendientes a parar. Obviamente va a predominar el striking, ¿no? Bien, Ítalo. Toda la suerte del día de hoy y a dar espectáculo. Obviamente. Bien, que se fue Ítalo Cinero. Vamos entrando al Coliseo, a la arena, mejor dicho. Okay. Acá estamos con uno de los VIPs que casi no nos han querido dejar entrar. Ángelo. Sí. Hala. No me han querido dejar pasar. Bien, estamos con los muchachos. Acá hay varios chicos que vienen a ver las peleas. Vamos a aprovechar para entrevistarlos. Hola, ¿qué tal, hermano? ¿Qué pelea vienes a ver el día de hoy? Ahí, hermano, todo. No quieren dejar entrar, hermano. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Menor de edad, dice. Ah, no te dejan entrar por menor de edad. Holloway es él. A ver, chicos, él es el famoso Max Holloway de las redes sociales. El apelativo es increíble, hermano. Gracias a tu apelativo... Me ha agregado Dustin Poirier, Conor McGregor. No te miento, hermano. No, ¿cómo es posible que vamos a Holloway? No le dejen entrar. Hermano, vamos a ver si movemos ahí algo para que entres, ¿ya? Gracias. Ya, chévere. Vamos allá adentro. A ver, vamos pasando. Takeshi, a ver, un segundo para entrevistarlo. Estamos con Takeshi Nakamura, aprovechando para entrevistarlo. Takeshi, hace poco tuviste una pelea de boxeo muy bonita, muy emotiva, con bastantes golpes y que diste show en el evento Samurai Fight. Sí, la verdad que nada, me gusta. Uno de los deportes que más me gusta de contacto también es el box, ¿no? Quisiera que esto se vuelva a repetir. Entonces, nada, pues no, ahora aprovechando la cámara, quiero decirle a todos que estoy dispuesto, pues no, si alguien quiere una peleita de box en cualquier peso, para agarrarnos a puñetes un ratito, pues sería bacana. Algo que te caracteriza a ti es la humildad. Y el no demostrar tu trabajo, ¿no? Porque tienes muchos peleadores que salen de tu escuela, cada cierto tiempo salen peleadores nuevos y es algo que pocas escuelas hacen, ¿no? Formar a sus peleadores y sacar nuevo talento, ¿qué es lo que haces tú? Sí, la verdad nosotros nos enfocamos, el tema principal de mi escuela, como tú lo has dicho, es la humildad, ¿no? En lo que me enfoco yo son en sacar buenas personas. Entonces, cuando tú formas una buena persona, el campeón llega solito, ¿me entiendes? Lo más importante es formar a la persona como buen humano. Tú lo formas así y el campeón mundial va llegando solito. Es consecuente a lo mismo. Bien, muchas gracias, Keshi. A dar show hoy. Hoy día, ¿cuántos peleadores tiene? Hoy día tengo uno que va a debutar. Espero le guste a la gente. El muchacho se ha entrenado bien. Va a ser un buen debut. Se van a divertir. Bien, muchas gracias, Keshi. Ahí estamos con Keshi Nakamura. Vamos a seguir entrevistando a la gente que está llegando a la arena. Ok, Alan, ¿das un minuto para entrevistarte?
Estamos con Alan Nieto, desde mi punto de vista el mejor árbitro del MMA peruano. ¿Qué tal, Alan? Gracias, gracias. Bien, muy bien, muy bien. Listo, emocionado por el evento ahora, que se ve bueno. Volver a arbitrar, ¿cómo te sientes? Después de un tiempo. Bien, tranquilo. Bueno, hemos estado arbitrando creo que las últimas ediciones del FFC. Bastante alto el nivel. Las reglas se han mejorado muchísimo. Y bueno, los peleadores también están mucho más profesionales, así que la cosa está mucho mejor. Algo que me gusta mucho de tu tema de arbitraje es que eres un árbitro muy comprometido y muy metido en la pelea, porque sabes en qué momento debes entrar a cortar. Lo que pasa es que con experiencia la idea no es que los peleadores terminen en acciones que no son necesarias para una competencia. O sea, hay que cortar la maniobra en el momento que tiene que cortar para no originar lesiones mayores a los competidores. Alan, tú eres un árbitro que actualmente no pertenece a ningún gimnasio de MMA, que está dedicado netamente a otros deportes. Y es lo más correcto, pienso yo, ¿no? Que un árbitro sea un ente alejado del deporte porque puede haber especulaciones. Definitivamente los árbitros tienen que ser entes reguladores, pero no pueden pertenecer a ninguna academia o a ninguna institución, por decirlo de una manera. Tienen que ser completamente independientes. ¿Por qué? Porque de todas maneras, el comprometerse con una academia significa de que, quieras o no, vas a favorecer a alguien siempre, ¿no? O tu corazón te va a latir por alguien, en realidad. Exacto. Por ejemplo, acá en el Perú se ven muchos casos de que compañeros de equipo se arbitran peleas. Y eso es algo, desde mi punto de vista, poco ético. Bueno, en realidad no se debería dar, ¿no? Por mi lado, yo soy una persona bastante antigua en el MMA. He peleado muchos años, conozco a muchos competidores. Pero yo estoy alejado del entrenamiento común con muchos de ellos justamente por esto, ¿no? Por el tema del arbitraje. No, y que lo haces perfecto. Te felicito hoy a dar un gran trabajo. Y saluda a toda la gente de MMA Fusion, que siempre te sigue. Bueno, un saludo para la gente de MMA Fusion y no se pierdan el FFC. Bien, ese fue Alan Nieto, amigos. Ahora, continuamos con los peleadores. Vamos viendo quiénes están. Hagan un pequeño paneo, Raúl. Ya va entrando la gente. Afuera hay un montón de personas. Aún están entrando. El público va llenando este evento que va a estar emocionante. Vamos por la zona, por esta zona, Raúl, acompáñame. Chicos muy activos a las MMA están el día de hoy. Acá podemos ver la mesa de los jueces. Acá van a estar ubicados los jueces, el vendaje, todo. Eso es para que la gente sepa y esté ubicada. A ver, un segundo. Vamos viendo a los amigos que están. Hermano, ¿qué tal? Hoy día vas a estar peleando. ¿Contra quién te vas a enfrentar? Diego Martínez. ¿Contra Diego Martínez? ¿Es tu debut como profesional? Sí, sí, mi debut como profesional. ¿Qué tal te has estado preparando para este combate? Bueno, sí, he estado entrenando, así que sí, vamos a ver, ¿no? Ojalá que todo salga bien. ¿Qué clase de peleador eres? ¿Eres un striker? ¿Eres un grappler? Bueno, sí me gusta boxear, pero me gusta más la lucha, el grappling. Ok. ¿Has tenido peleas amateur? Sí, sí, he tenido unas que otras peleas amateur. ¿Cuál es tu récord amateur? Bueno, son 7-1 creo, o 6-1, 6-1, 6-1. O sea, vienes ya con una experiencia. Ya, sí, algo. ¿Qué conoces de tu rival? Bueno, la verdad no sé nada de mi rival, no, nunca lo he visto pelear. Así. ¿No lo has estudiado? No lo he estudiado. Simplemente con tu estrategia y lo que tienes entrenado vas a ir a ganar. A eso voy. ¿Miembro de qué equipo eres? Maximus Combat. Ok, ¿con Johnny? Johnny Wasaki. Ya más o menos sé por dónde va a ir el juego entonces. Felicitaciones y a dar show hoy. Gracias, hermano. Saludos a todos los chicos de MMA. Un saludo para toda la gente del MMA Fusión. Bien, continuemos. Continuemos con lo que es esta previa de lo que va a ser el evento increíble que va a realizarse acá en la arena de Barranco. Vamos viendo a los muchachos. Acá hay unos chicos del Team Bad Boy. ¿Qué tal? ¿Qué tal, hermano? ¿Se han corrido tus amigos? Hoy vienen a apoyar a Marco Muñoz. A Marco Muñoz de Barrio King. Así es. ¿Cómo lo has visto en su preparación? Su preparación muy fuerte, he entrenado con los mejores profesores que yo he visto. Él me llevó a entrenar y lo veo que está muy preparado para esta pelea. ¿Lo ves sólido para este combate? Sí, lo veo sólido. Está bien muy preparado.
lo tiene cuidado a su contrincante. Ahora, ¿qué otra pelea más te interesa del evento? La de Jan Espinosa. ¿Contra quién se va a enfrentar? Eso, en realidad no sé contra quién, pero es de mi escuela también, de Barrio King. O sea, vamos a tener... Ah, Jan creo que es la primera pelea. Sí, creo que sí. Bueno, a divertirse el día de hoy, que va a ser un buen show, yo lo aseguro. Bien, continuemos acá en el Roseal. Perdón, vuelvo a repetir Roseal. No, en el Arena de Barranco. Vamos por la zona del público. Vamos a conocer un poquito de la jaula. La jaula cuenta con una tarima, para los que están observando. Hay una tarima y vamos a entrar un poco para conocerla. Vamos a conocer un poco de la jaula. Antes de entrar a la jaula nos encontramos con Pilín de la Mata. Pilín, hoy tienes un alumno que es muy bueno y siempre da show. Ya tenemos a Denis Hernández. Hoy Denis tiene que ganar sí o sí. Él no tiene opción, la tiene clara. Y te aseguro un knockout. ¿Hoy ya ganan? Sí, hoy ya ganamos sí o sí. Hemos trabajado para eso. Bien. ¿Qué otra? Siempre en todos los eventos estás tú. Eso es lo que me agrada de ti. Mira, puedo estar con peleadores o como invitados. Ya me llaman para ir a todos los eventos. Si Anthony de la Mata no está en un evento de MMA... No, y hasta me serruchas por veces. un poco. Lo he visto. Bien, Pilín, suerte el día de hoy. Listo, diviértete, ¿no? Y a dar show. Vamos a conocer un poquito la jaula. Vamos a conocer la jaula que va a ser parte hoy del evento. Acá la dimensión de la jaula es mucho más grande, no es la jaula común. Es mucho más grande la que va a estar el día de hoy en el Barranco. En el Coliseo de Barranco, hay una gran distancia, si pueden observar, entre el medio de la jaula y el lado posterior hay distancia amplia, puede haber mucho desplazamiento, los strikers van a tener mucha movilidad, el piso es lona y eso va a ser muy bueno también, está acolchado y es una tarima, va a estar excelente el evento del día de hoy, no se lo pueden perder. A los que aún no han asistido, tienen tiempo aún para venir y a las personas van a poder ver la transmisión en diferido. Ya cortamos con la transmisión, nos estamos viendo, saludos con todos. ¡Os!